El gráfico de largo plazo de los títulos de Ver Papel hablan por sí solo. De hecho, lo que tenemos es una caída donde los mínimos de marzo hacia la zona de los 17,90 se corresponde con un apoyo, con un throwback a la cresta del impulso alcista previo, es decir, los anteriores máximos históricos que marcó en 2007 en la zona de los 17,90. Además, estos mínimos coinciden con lo que sería el tercer punto de apoyo de tangencia con la directriz alcista que une los mínimos crecientes de 2009, 2014 y justo de este año. Por lo tanto, se puede decir que en la medida en que el título respete los mínimos del mes de marzo, los mínimos anuales, entendemos que son las condiciones para que el título, en términos de medio y largo plazo, vuelva a reestructurarse de nuevo al alza. Eso sí, recuerden, la condición es que no perfore en ningún momento los mínimos de marzo.